Benvinguts a este acte de presentació d'un llibre, d'un nou llibre que ve a honrar la història del València. Un llibre ortodoxe, com és Paco, que per simplificar diria és una màquina del temps. La història del València Club de Futbol s'escriu en Mestalla. Nos hemos emocionado aquí, hemos vivido aquí, hemos sufrido aquí y luego hemos vivido momentos históricos, sobre todo las futuras generaciones dentro de unos años que recuerden y que puedan vivir junto con nosotros que era Mestalla. Porque seguramente nunca más se va a volver a repetir y tenemos que honrarle y este es un primer paso. El libro de Paco nos devuelve la historia del Mestalla en su más amplia y completa aceptación. Nos cuenta todo lo inimaginable, partido a partido, los 90 años de ligas, cuál fue el mejor partido que le ha gustado a él, cuáles fueron los partidos importantes en otras competiciones, qué jugadores fueron los decisivos, los partidos de la selección, cuáles fueron las mayores entradas, el gol más tempranero. ¿Qué hay de todo aquí? Escrito en una narrativa agradable, sentida, mezcla de descripción deportiva, de pasión, de emoción. Narra los hechos y partidos como si se estuvieran jugando todavía hoy. Es un recinto muy especial, tiene una carga sentimental innegable. Es el más antiguo de la primera división, que creo que tiene un bagaje sentimental para miles de valencianistas. Trata de explicar el sentiment cap a uns colors, cap a la litúrgia del futbol i la mística que genera el València i el camp de Mestalla. Moltes fotografies que reprodueixen testimonis d'un gran valor històric. Resulta contradictori, naix un llibre quan mor un mitjà de comunicació. I en este cas tinc que expressar la meva pena per el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Una televisió que ha estat molt unida, com dia de la meva vida ganya, al València i a Mestalla. No n'hi ha un altre camp en Espanya on s'hagin jugat totes les competicions que han hagut en la història del futbol espanyol i europeu. Hi ha un partit que per a mi és el que crec que no puc oblidar. Font, el València-Elx la torna a semifinals de Copa del 67. Aquell partit fue immens. Te emociones, recordándolo. Sí. Cuando llegué aquí, muchísimos sentimientos de todo, ilusión, sorpresa, trabajo. O sea que comenzaba de cero. Tenía que demostrar un buen fútbol y tenía que aprender las dos cosas a la vez. Y las hice aquí en este campo. Es un libro editado por una persona que conoce el fútbol, que lo ha vivido intensamente, es una persona seria, responsable y por lo tanto tiene todavía más fuerza y más rigor, sí. Una cantidad de detalles que cualquier persona, inclusive yo que he vivido esos 80 años, me descubren cosas que aún viviéndolas no recordaba y que te las recuerda naturalmente con una ilusión tremenda. Emoción y documentación. Mestalla significa un poco la casa del valencianismo. Es donde todos, el hogar común que han tenido todos los seguidores del Valencia. Sentimientos encontrados con recuerdos lejanos, pero que los ves en estos momentos viviéndolos. Y además con una representación del valencianismo que han venido totalmente a verlo y continuar la historia de nuestro Valencia. What there's to complain about.